¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, aquí voy de Melo otra vez. Un nuevo vídeo, en este caso, especial carnaval. Bueno, pues chavales, ya se ha acabado lo bueno, carnaval ya se ha acabado. Y nada, pues quería al menos divertiros un poquito más en este día que queda aquí de fiesta. Me cago en las... Me cago. Y nada, pues os traigo este truquito de magia tan esperado que lo queréis vosotros. Queríais saber cómo se hacía el truco del vaso ese que desarraja la pelota. Y bueno, aparte de eso, os traigo dos truquitos más. Espero que os guste, son bastante sencillos. Y bueno, tengo que deciros que si queréis cómo se resuelven estos trucos que voy a realizar en pocos minutos, tenéis que bajar abajo, dejar un like. Y si llegamos a 40, lo tendréis en el próximo vídeo. Adiós. Chavales, pues en la primera resolución de los trucos de magia de este vídeo os voy a traer hacer desaparecer esta bola debajo de papel albal y un vaso. Si recordáis, para ti tendréis el vídeo anterior. Y bueno, colocamos la bola, el vaso sobre él. Y con papel albal, lo siento, se me ha roto, pero no importa. Lo cubrimos. Lo cubrimos bien. Como veis, está duro, duro, ¿verdad? Duro. Pues lo que tenéis que hacer ahora es despistar, hacer el pim-pam, pim-pum, llamas a los ángeles del inframundo. Y ahora es cuando viene la parte buena. Levantas el vaso, mano izquierda, mano derecha, según tus gustos. La bola sigue aquí, la gente se va a fijar en la bola, pero tú rápidamente dejas caer el vaso sobre tu regazo. Sí, sí, sobre tu regazo. Esto acaba la renta. Lo tiro porque no hay mesa de camilla. Y nada, se quedaría el vaso ahí. Entonces, vamos a hacerlo nuevo. Pim, pam, pum. Tú levantas el vaso, lo tiras. La gente no se da cuenta. Esto tiene la forma todavía. Lo colocas y pum. Impresionante, ¿no? Pues ahora vas y se lo cuentas a tus amigos. Dale calor. Bueno, chicos, para el siguiente truco solo necesitamos una carta de Pokémon. Bueno, en verdad vale cualquiera. Y un vaso. Este truco requiere de mucha concentración y equilibrio mental. Y nada, consiste en colocar el vaso sobre la carta. Así que vamos allá. Colocamos la carta de pie. No seréis capaces, ¿no? Pero yo sí puedo. Y bueno, sin más dilación, colocamos el vaso. Lo colocamos bien fuerte, apretado. Me pongo aquí para que me veáis. Y nada, solo consiste en mantener la concentración durante un segundo. ¡Ah! Me he cansado demasiado, chicos, no lo volveré a hacer, así que espero que os haya gustado. La carta es normal y corriente, el vaso también. Si os ha gustado y queréis saber cómo se hace este simple truco, bajad a la descripción, dejar vuestro like, en el próximo vídeo lo tendréis. Adiós. Bueno, chicos, ¿veis el lápiz? Lo voy a cambiar de color. Sí, sí. Una, dos, tres.